mi canal. Y pues como pueden ver, he estado haciendo videos para estas temporadas de la Navidad y ya ven que viene el Año Nuevo, o para cualquier evento que ustedes deseen utilizar este look. Y el día de hoy les traigo dos colores de labial, uno nude y uno rojo, que es el clásico de la Navidad, pero ustedes decidan utilizar cualquier labial que quieran. Y si ustedes quieren ver cómo yo recreé este look, yo les invito a que se queden viendo. Comenzaremos aplicando un primer para las sombras, y es muy importante aplicar un primer así para que nuestras sombras puedan difuminarse mucho mejor. Y primero lo estaré aplicando con una brocha y ya después lo estaré difuminando con mi dedo. Estaré aplicando este color cremita de la paleta de Morphe, la 350, y este color lo estaré aplicando en todo el párpado móvil, y este me ayudará para que mis sombras se puedan difuminar un poco mejor. Estaré aplicando este color cafecito como una sombra de transición. Con esta brocha en forma de lápiz estaré aplicando este color cafecito, y este es un color cafecito más oscuro, y este lo estaré aplicando en la cuenca del ojo para remarcarla. Y para que esta sombra se difumine mucho mejor, estaré cambiando de brochas. De esta paleta estaré tomando este color grisecito, este es como un color blanco gris pero tiene como brillitos, y este los estaré aplicando en todo el párpado móvil. Y para que nuestra sombra resalte un poquito más, estaré aplicando agua de MAC. Estaré aplicando estos pigmentos de NYX, y esto lo estaré aplicando en todo el párpado móvil, y lo estaré aplicando para que mi sombra que apliqué anteriormente resalte un poquito más, ya que estos también contienen un poquito brillo. Volveré con la paleta de Morphe, la 350, y estaré aplicando este color cafecito más oscuro, y este lo estaré aplicando para remarcar de nuevamente mi cuenca. Ya después pasamos al rostro y estaremos aplicando un primer para la base de maquillaje, y este primer nos ayudará para sellar los poros y también para que nuestra base de maquillaje dure un poco más. Para la base de maquillaje estaré aplicando dos tonos, un color más oscuro y otro más clarito, y esto lo estoy haciendo para agarrar mi tono de piel. Y este lo estaré aplicando primero con mis dedos y ya después lo estaré difuminando con una esponjita. Para iluminar las partes altas del rostro estaré aplicando este corrector en crema. Volveremos a utilizar la esponjita para difuminar el corrector. Y no olvides de dejarme tu dedito arriba para este tutorial. Para darle dimensión al rostro estaremos aplicando un corrector en crema. Y este es un color más oscuro. Básicamente esto es una base de maquillaje, pero lo agarro en unos tonos más oscuros para usarlo como un corrector. Y lo mismo volveremos a difuminar con esta esponjita.
sellar la base de maquillaje y el corrector estaré aplicando unos polvos translúcidos. Estaré utilizando de nuevamente la paleta de Morphe la 350 y estaré utilizando la misma sombra que había utilizado anteriormente y esta la estaré aplicando en el párpado inferior. Volveré a aplicar este color grisecito y este lo estaré aplicando cerca del lagrimal. Y ya después estaré aplicando mi máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. La línea de agua del ojo estaré aplicando un color blanco y este lo estaré aplicando para que el ojo se vea un poco más grande. Para sellar el contorno estaré aplicando este color. Y este también lo estaré aplicando aquí donde yo apliqué mi contorno y primero lo estaré aplicando con una brocha así como redondita y ya después estaré utilizando una brocha angular y estaré aplicando otro color. Volveré a utilizar este color para sellar mi contorno de nariz. Y estaré aplicando este color en las partes altas del rostro para que se iluminen un poco más. En las mejillas estaré aplicando este rubor y este rubor es como un color rosita, cafecito, no sé cómo explicarles, pero este color me gusta mucho. Y este, como les digo, lo estaré aplicando aquí en mis mejillas. Ya después estaremos iluminando el rostro y estaré aplicando un poquito aquí en los pómulos, en la nariz y también en el arco de Cupido. Con el mismo iluminador estaré iluminando el huesito de la ceja. Como les había mencionado, estaré aplicando dos colores de labiales y el primero que estaré aplicando es un color nude.